Gracias, muy buenas tardes. Definitivamente un fin de semana muy lamentable para la Fuerza Roja de nuestro país. Dos taxistas asesinados violentamente y uno más que logró defenderse de varios asaltantes. Una de las muertes que más afecta a los vecinos del Carmen de Naranjo, en donde nos encontramos, es la de don Leo Macís, quien fue apuñalado en varias ocasiones y la policía todavía investiga las causas. Sin embargo, para sus conocidos y allegados, la tranquilidad y el amor a la música fueron valores que siempre acompañaron a ese taxista de 55 años. Veamos. Este fue el hogar de don Leo durante los últimos 2 años. De aquí salió la última vez antes de que apareciera asesinado en el sector de San Miguel de Naranjo. El primer día que él manejaba ese taxi, incluso tipo 9 de la noche, estuvimos vacilando aquí en el corredor, ya que él venían de la muchacha a darle vuelticas, como dicen. Ya, y no, de él no tengo nada que hablar mal. Don Leo recibió 22 puñaladas, una de estas mortal en el cuello. Su cuerpo apareció al lado de un taxi que manejaba. Para quienes vivían con él, no se explican por qué tanto rencor. Como persona, sí, muy buena gente y muy tranquilo. O sea, uno, sí, demasiado sorprendido de saber que alguien se haya ensañado así con él. Don Leo tenía 3 años de separado con su esposa y quien lo acompañó los últimos 9 meses fue doña Nayansi, quien afirma que no le conoció problemas. Que yo me di cuenta, no tenía nadie, no sé. Y no sé, yo digo que puede ser una venganza, no sé. Pero no, que yo me diera cuenta, no tenía enemigos. Fue un gran hombre. No sé qué pasaría. Don Leo, de 55 años, fue un aficionado del mariachi. La música era su gran amor. Según las investigaciones que adelanta el OIJ, una venganza pasional pudo ser la causa para que lo asesinaran. A él le gustaba mucho cantar. Entonces, mucha gente lo buscaba para serenatas o algo así, entonces le gustaba mucho él compartir. ¿Su amor eran las rancheras? Exactamente, las rancheras era el ídolo de él. Otro taxista quien fue asesinado este fin de semana fue Byron Cisneros Campos, de 21 años. A él lo atacaron en Tirraces de Curridabat. Varios hombres lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones. Dos mujeres que viajaban con él, incluida una menor de edad, resultaron heridas. El OIJ le sigue la pista a los sospechosos, ya que se cree son del lugar. La historia se tornó diferente en Torremolinos de Desamparados. El taxista Jonathan Rojas Segura logró liberarse de sus asaltantes y le dio muerte a uno de ellos. Sin embargo, resultó herido de puñal, pero se cree que este lunes en la tarde podría salir del hospital. Al menos acá en Naranjo se espera que cerca de las 2 de la tarde trasladen el cuerpo de don Leo al sector de San Roque, en donde pues realizarán sus funerales para posteriormente este martes darle sepultura. Desde Naranjo, este fue el reporte de Gustavo Díaz para Noticias Repretel.